Hola, mi nombre es Yamile Herrera y hoy te quiero proponer hacer juntas esta maceta. Con pocos materiales vamos a resolver esta linda maceta. Vamos a ponernos a trabajar. Para este proyecto vas a necesitar una macetita de fibrofácil, el color de tiza cobre. Vamos a ver este tipo de lámina para que vos puedas elegir cuál de las etiquetas te gustaría hacer. Vamos a necesitar barniz para proteger y adhesivo Mod Posh para pegar nuestra lámina. Vamos a ponernos a trabajar. Bien, tenemos esta maceta que es de fibrofácil. Vamos a primero pintarla por adentro y le vamos a hacer, como viste en el terminado, un escaloncito acá de color cobre. Para ello vas a poner tu color cobre en paleta y vamos a utilizar un pincel de cerda suave. Estos pinceles de cerda suave son chatos, la medida podés ver vos la que te sea más útil, ¿sí? Entonces, sin agua, sin nada, voy a tocar ahí, voy a tocar mi pintura, voy a cargar bien mi pincel y voy a comenzar por el interior de mi maceta, que va a estar pintada toda en cobre. Este tipo de pinturas son iridiscentes y se adhieren muy bien a nuestra madera. Ahí, con una sola mano, vamos a poder, a ver ahí si se ve, ahí está. Con una sola mano vamos a poder pintar sin ningún problema y a cubrir bien la superficie. ¿Sí? A ver, vamos acá. Acá más o menos vamos a, así vamos a hacer todo el interior, a ver si se ve ahí, sí, todo el interior de nuestra maceta. Vamos a hacer un poquitito más. Aquí. Todo por dentro. Prolijo y con un pincel de cerda suave. Vamos a pintar todo el interior. Los bordes e inclusive esto que habíamos hablado de este escaloncito, que va a ser el ancho de tu pincel. Ahí. Sin miedo, vamos a ir y venir de un lado hacia otro y vas a armar un escaloncito. Obviamente, todos los bordecitos también vamos a pintar e inclusive la parte de abajo. Todo esto lo vamos a pintar con pintura a la tiza color cobre. Podés dejarla secar o podés acelerarla con secador de pelo. Ahí, fíjate qué bien cubre. Esto es una sola mano y queda perfecta. Vamos de nuevo acá. Entonces, habíamos dicho que con el ancho de tu pincel cubríamos esta línea. ¿Sí? Ahí, sin temor. Porque acá no me estoy esforzando en poner una cinta de enmascarar, porque ahora te voy a mostrar cómo con la lámina vamos a emprolijar todo esto. Ahí, acá también. Y acá. Así vas a completar toda tu maceta. Toda la parte exterior con estos zócalos y el interior también. Con una sola mano, si quisieras darle dos, también sirve, pero con una mano cubre muy bien. ¿Sí? Ahí, y acá todos los bordes. Vamos a pintarlos sin ningún tipo de dificultad. Ahí está. ¿Se ve bien cómo cubre? ¿Cómo cubrí ahí? Entonces, todo el interior de nuestra maceta, todos los zócalos con el ancho de tu pincel y la parte de atrás. Esto lo podemos dejar secar o acelerar con secador de pelo. Yo ya tengo este paso adelantado y te voy a mostrar. A ver. Vamos a poner pincel va en agua. Son todos productos al agua. Acá está, esta es una parte adelantada. A ver, ahí va bien. Ahí, entonces,
Tenemos ya esto seco, ¿sí? Todo nuestro interior está pintado y también nuestra base. Entonces, tenemos toda la maceta ya seca con una mano del color cobre. Ahora vamos a ponernos a trabajar con la lámina. La lámina que vas a recibir viene así, son 6 etiquetas, ¿sí? Cada una tiene acá para ser recortada. Vamos a recortar una. Yo acá ya tengo algunas adelantadas, ¿sí? Las recortás fácil con tijera. Ahí, ¿sí se ve bien? Sí. Ahí con tijera recortamos. Sacas todo este excedente. Y simplemente lo que vamos a hacer, sacamos el excedente. Ahí está. Vas a elegir el motivo que más te guste. Yo igualmente cubrí las 4 caras de mi maceta. Vamos a elegir el motivo que más te guste. ¿Qué vas a hacer acá? Vamos a retirar esto así podés ver bien. Ahí está. Vamos a apoyarla ahí donde más nos guste. Tenemos un excedente acá. Vamos a hacer presión con nuestra mano marcando, ¿sí? Sabiendo dónde vamos a elegir que esto vaya pegado. Ahí. Tiki. Ahí va. A ver si se llega a ver bien. No, ahí se ve. Está como, ven, como marcada. Esto lo voy a reservar. Voy a utilizar ahora pegamento Mod Posh, que es para adherir este tipo de láminas. Voy a poner también un poquito. Esperen que lo vamos a agitar. Siempre los productos agítenlos. Todos son al agua, así que van a poder lavar todos sus pinceles con agua sin ningún problema. Vamos a poner un poquitito. Ahí está. Pincelito nuevamente de cerda suave. Vamos a tomar, a ver ahí si se ve bien, sí, ahí voy a tomar mi pegamento y voy a cubrir toda mi superficie. Acá no necesito dar bases con las láminas, entonces directamente voy a pegar. Si me paso un poquitito, mejor aún, para que no esté tan al límite. Ahí. Voy a pasar una mano de este pegamento. Ahí. Fíjense en que yo no es que necesito muchísimo, pero sí que haya de este pegamento. Ahí. Bien. Una vez que yo tengo dado este paso y yo ya había marcado mi lámina, voy a ver dónde estaba marcada y la voy a aplicar. Ahí está. Voy a hacer un poquitito de presión. Se pueden ayudar, si quieren, con estos separadores que son de plástico o con una servilletita. ¿Sí? Eso se los dejo a ustedes para que lo vayan haciendo. ¿Con qué se sienten más cómodas? Y si no, simplemente con la mano voy a estirar. Ahora bien, ustedes van a notar que esta lámina se va a comenzar quizás a ondear. No se preocupen, vamos a venir con nuestro secador y van a ver que todas estas arruguitas, perdón si se me escucha, todas estas arruguitas se van a ir, ¿sí? Vamos a verlo juntas. A ver ahí. Está todo bien seco. No tengo ninguna arruga. A ver si en cámara se ve bien, pero sí, yo creo que sí. Ahora, lija. Estos son unos taquitos de lija que ustedes los pueden armar con una esponjita o con un taco. Yo lo envolví, la lija es una lija suave. Lija suave me refiero a que no me va a dañar mi mano cuando yo la pase acá. Es un grano fino y voy a ir en 45 grados a sacarlo. A ver ahí. De esta forma voy a tener un corte prolijo y perfecto. Van a ver ahora. Voy a hacer una leve presión. ¿Sí?
y sale perfecto. Entonces, de esta forma, yo voy a poder sacar mis cuatro caras sin ningún problema. Voy a hacerle otras acá. Miren, ahí pongo un 45 y voy hacia abajo. De esta forma. Hago, obviamente, una leve presión. Y ahí me fijo cómo sale. Ven, vamos acá también. En 45, de esta forma, y sale perfecta, ¿ven? Y esto quedó perfecto, bien al ras, sin ningún problema. Ahora, pasada esto, vamos a tener que proteger nuestra pieza. ¿Con qué la vamos a proteger? En este caso elegimos barniz extra mate, que viene ideal para lo que son las pinturas a la tiza, para seguir obteniendo este efecto mate. Entonces, lo mismo, voy a poner un poquito, siempre recuerden ponerlo en un recipiente, no directamente del frasco, para que ustedes puedan mantener la fórmula bien de este tipo de barniz. Voy a elegir ahora una pinceleta un poquitito más grande, suave. Voy a tomar mi barniz y voy a aplicar una mano sobre la lámina y sobre la pintura a la tiza. Ahí, despacito, puede ser de arriba hacia abajo o de costados. Acá también su lámina va a querer hacer estas ondeaduras, no se hagan problema. Vamos a retirar ahí y vamos a secar nuevamente. Y ahí de nuevo va a plancharse la lámina. Ahí. Vamos bien. Es rápido, sumamente decorativo. Ahora se las voy a mostrar cómo queda. Ahí. Ya está seca y no quedó con ninguna arruga. Ahora bien, ¿qué vamos a sumarle para aún más avejentarla y poder integrar este zócalo con nuestra lámina? Vamos a volver a la pintura a la tiza color cobre y vamos a utilizar en esta oportunidad un pincel taponador, de estos que son duros. Si ustedes no tienen de este tipo de pincel, también lo podemos reemplazar con una esponjita. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a tomar una servilleta de papel, la vamos a dejar aquí. Voy a tomar muy poquito de pintura, voy a descargar. Ahí, y voy a descargar con pequeños golpecitos en mi servilleta para no ir con tanta cantidad. Es mejor tener poquito que tener muchísima pintura y de ahí lo puedo empezar a reforzar. Entonces, con pequeños golpecitos voy a integrar mi lámina al zócalo que yo tengo arriba, así todo lo que yo quiera. Acá puedo bajar un poquitito más, acá también puedo venir y acá ahí. De esta forma yo estoy integrando este efecto óxido a toda mi lámina. Así voy a seguir por todos mis bordecitos con pequeños golpes. Fíjense en que yo otra vez nada más cargo, no es que cargo muchísimo, y voy a disimular este bordecito. Ahí, con pequeños golpecitos, voy a hacerlo. Recuerden que si no tienen este tipo de pincel, pueden también hacerlo con esponja. ¿Sí? Ahí, sin ningún problema, también lo puedo reemplazar. Ahí está. Voy de nuevo para completarles acá y poder mostrárselos. Ahí. Y acá puedo también utilizar, acá puedo tomar un poquito con esto, descargar y hacer lo mismo que yo hacía con el pincelito taponador. Ahí está. Perfecto.
Una vez que yo completé esto, vuelvo a secar mi proyecto. Esto lo van a repetir en las cuatro caras. Ahí. Voy a secar rápido. Voy a volver a proteger mi pieza porque yo acá también puse pintura a la tiza. Entonces vuelvo a proteger mi pieza para ir finalizando mi proyecto. Ahí. Vuelvo a secar. Y ahora les voy a mostrar. A ver, ahí. Esperen que vamos a armar para que yo les traiga acá este proyecto tan lindo que me gustó compartirlo con ustedes. Yo acá agregué este tipo de macetitas que las puedo sacar para poder regar. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Es algo sumamente lindo para poder trabajarlo y decorar algún ambiente de nuestra casa. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.